Humberto, ¿tú sí sabes armar eso? Nunca lo había armado a esto. No, ya sé, por eso te pregunto. Que me y dice nada más está ese es pero no agarra ni un fierro, fíjese. Fíjese. Otro día le pregunté. Pero no, fíjese, chéquele. Otro día metieron a Albert Einstein a un equipo de fútbol americano, ya que nos ahí. Y que el entrenador no sabía quién era. Le dijeron, saquen a ese idiota de ahí. Y ahí está la parrilla para las enchiladas. Pero creo que ya nos va a llover. Y sí tenemos torito allá. Y brincolín. Y brincolín allá de qué lado. Dios mío. Y la que va a hacer las enchiladas nomás no llega. Ya viene, ya viene. ¿Será? Humberto, te digo algo. Yo he visto que tú no has agarrado ni un fierro, bueno, hasta ahorita. No, yo lo pongo. Porque el único que... Ya aquí ya sé cómo va la onda. Aquí entra un fierro, otro lo recibe y aquí va el... Dios mío, hasta ahorita. Comadre, dígale, yo te estoy acompañando. Comadre, yo estoy igual. O dígale, yo te estoy guiando. Ajá. No, pues sí. Pero ella nomás en bonas trae los botones, o sea, no hay como tornillos ni nada, no, es puro en bonas. Mira, vamos ahora los ves. ¿Ya? A ver. Una vez, ¿no? Sí. A ver. Ahí quedó. Ahí está. Ahí está. Ajá. Anda en el trampolín ya, creo. Pero no le ayudas. No, es que estaba mal. Ay, no. Así. Sí, a ver, se va a recibir desde allá. Y aquí continúa. Ahí continúa. Bueno, ya siquiera ya agarró los fierros ahí. Aquí dice un muchacho que esa carpa él arma en 5 minutos. Pues sí, que venga. Sí, pues dile que nos venga a echar la mano. Sí, yo nunca he armado una. No, sí. Que en 5 minutos la arma, dice. Está buena. Ha de dedicarse a eso. ¿Eh? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Comadre, ya está entrando el trampolín. El juego. Ay, comadre, me voy a ir a subir al toro bien mojada ahorita. Y ahí en la esquina, ¿eh? Ahí en la esquina. Ahí está el velo. Mira, comadre, no llovió en todo el día para ponerse a llover ahorita. Ay, no. Ay, Dios mío. Así ha llovido todo el día. Así ha estado la lluviecita y se va. Y sale el sol. ¿Qué, mi amor? ¿Sí está en el trampolín, comadre? Sí. ¿Pero no se moja? Son tres, ah, uno en medio y otro al otro. Sí, ahora vamos a hacer aquí el otro. Esa yo me la armo después. Sí, tú estás como el señor que está diciendo aquí que el arma en 5 minutos. Ahí se recibe uno. Esta agüita es por... Te gusta andarte mojando. Y al rato ya andes enfermo de la gripe. Vete, mi amor. Vete, te va a hacer daño. No voy a ir ayudando a mi compadre. Sí, no, pues ya empezó, comadre. Y comadre, ahora sí creo que va a llover más recio. Creo que va a llover más recio ahora. Mira. Dice Marisol Tomás. ¿Y qué van a celebrar? El cumpleaños aquí del señor Plancarte. El señor es bien positivo, pues. Eso es bueno. Ah, le digo que así ha estado todo el día, así, y luego sale el sol. Sí.
Yo lo que he visto en unas fiestas que el cumpleañero no dejan hacer nada y aquí me traen corre. Se nos está mojando el cartón. Está mojando el cumpleañero, más bien. Para que venga. Hasta ahorita le entendiste, ¿eh? Hasta ahorita le entendiste. Que los E van con los E. De primero me cae que conozco, no sabría ni qué rollo. Ay. No, aquí se ve algo extraño. Mire, mira, mira. No le vas a ver ahí. Eso, ya supo, ya supo. Ay, no. Esto no es como armar una canción. Pues, ¿verdad? Era apenas eso le iba a decir. Ay, agüita, por favor, déjanos hacer el party. No, mira, esas nubes ya fueron las buenas de esas nubes, ya tocaron. Y para allá se ve como que el sol está. Lo bueno que no ha llegado nadie de los invitados. ¿Cómo te van a llegar todos juntos? Ajá. Y la que va a hacer la comida también. Cheneri. Con los invitados. ¿Cuánto tiempo se arma? En 5 minutos, ya la hubiera armado. Se imagina. Está frío el agua, Ivancito, ¿ah? Y tú le traes ganas al toro, comadre, y le fíjese. Le trae ganas al toro. Está bien, que mejor es que se vaya el agua. Ahorita que se baje el agua. Hombre, que fuera penitencia. ¿Qué cosa? Ahora vamos a ocupar los as. Ahorita, ya, mira, ya viene lo seco. ¿Ya? ¿Cuántos años cumples? Ah, oye, pero te pusiste el micro, pero no. Sí, ahí está el otro, ahora. Pero no, nos pusiste el micro nosotros. Ahí no está. Nos oyemos. Ahí. No nos oyemos. Sí. Ah, lo aventaste para allá. Comadre, la idea. ¿Usted tiene el número de ella, comadre, para que se lo mande en Madrid? No. No. Ya está el toro, listo. Ya te cuesta uno, te está esperando. Sí, ya te quieres subir. Pero se moja. Habría que tener uno allá para la guacana. Comadre, no, tiene rato. Para que le presten a mi bebé. Uno, dos, allá para la guacana, para las fiestas. ¿Ah? Sí, ahora para la fiesta de mía le voy a llevar un toro. Tener el servicio de toro y... Sí, hay, ¿verdad, comadre? Para la guacana. En la guacana, sí, sí hay. Ahora cuando le hagamos el cumpleaños a mía le vamos a llevar uno. Sí, en la guacana hay toro. Dice Humberto, dice Ángeles Martínez, dice comió en cazuela el cumpleañero, por eso le llovió. ¿A poco? Dice. Pues es cada rato comía. Y más cuando me ponían decían, órale, agárrate la cazuela, ya no hay comida. Ah, bueno. ¿A quién le mando eso? A mi lo comadre, que tocaba. A que mi comadre se la mande a la. Allá. ¿A quién se la mandaste? Sí. Oh, ok. Mira, Pati. Ah. Mira cómo estaba chido el. Ay, no me quiero mojar, ya me dio frío, creo que voy a poner un suéter. Mira, comadre, comadre. Mande. Hola, Fernando, dile a Fernando que ya está listo acá el jinete. Iván. Vas. El jinete, vas, Ivancito. Ojo, voy, corre, súbete. No, no quiere subirse, comadre, usted es la que quiere que se suba. ¿Eh, Ivancito? Ahora, pues, llégale. ¡Hierro! Pinche toro. Qué frío ni qué nada, mira. Bien abrigado que anda. Faltaron las botas, hijo de su madre. Esta agua de tierra. Vente, mi amor, vente, mi amor. Deja que se vaya el agua, hombre. Está bien que voy a cumplir años, pero no es un sacrificio. Ya se va a ir, ya viene lo bueno. Ay, lo qué. Bueno que ahí digamos forma, ¿no? Ya. Bueno, tal vez nos faltó haberle echado ya se avanzó, ya los. Comadre, las sillas se nos están mojando. Todas las sillas. Humberto, pasa las sillas para acá. Le hablan, comadre, le hablan. Espérate, ahorita que se quite el agua. Ahorita que se quite el agua, viste. Tiene que
Necesito mandar un mensaje. Primo, clava tu cuchillo ahí en el pasto. Voy. Que me vaya la lluvia. Mira, y necesito Mira, necesito. Yo lo agarro. No, pero necesito sacar el número. ¿Cómo le hago? Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Necesito sacar el número. Sí, usted compró de la grandota, de la de 9. ¿Cuál? La mesa. ¿No, es de, ¿no era de ese tamaño? Es el más grande. ¿Oh, sí? Déjame, voy a. Espera, voy a hablarle a Jenny. Le voy a decir a Jenny que le mande mensaje. Vicky. ¿Sabe que la que se te llevaste el micro, Se está mojando. Pati, traes esto, allá, quítatelo. Apágalo. Es lo que te digo. Aquí. Es que luego lleva el micro y empieza a hacer sus labores y ya se oye todo acá. Ahora pues, Vali, ahí saluditos a todos. Aquí es de la cuenta. Miren, nomás se vino la lluviecita, pero ahorita está pronosticado. Ya ve que ahorita los pronósticos de lluvia ya los puedes ver en Google, pues. Y ya puedes saber si va a llover más al rato. Y se anuncia un poquito de lluvia, se anunciaba a las 6. A las 6 había 50% de probabilidad de agua, ahí está el agua. Ya al rato. Al rato se quita, ¿verdad? Así que, pues ahí está. Va a haber enchiladas, va a haber ahí tenemos al toro mecaniquito. Miren nomás. Ay, ese toro tan algón, el hijo de 7. Por ahí, pues, aquí vamos ahorita. Ahí saluditos a todos. Ya casi se quita, ya se ve. Y ahora sí, mira. Está chulada el tiempo, de todas maneras. No debería llover ahorita porque ya es tiempo de pues le llaman, ¿qué? Primavera o verano. Verano. Entonces, ahí está para los niños, para que se diviertan. Dice, saca las chelas. ¡Qué vale! ¡Happy birthday! Gracias. Sally Valley desde Atlanta, Georgia también. Ahí tenemos las chelitas, viejón. Pero pues, no ando ahora a giro para tomar. Ni modo. Unas dos, tres que voy a tomar nomás. Pero no, ahí están a ir a la hielerita. Al si no es más, déjame ponerle más hielo. Para que agarre sabor. Y no, es que traigo el teléfono, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahí está. Espérenme un poquito. Así para que se congele. Porque el hielito como que... ¿Y un jugo? Ahora pues. Ahora. Ahí está. Ahora. Ajá. Un juguito para el muchacho. Muchas felicidades, Plancarte. José López también, muchas gracias. Ahí pues estamos en la página de Pati Plancarte. Ay, como le digo, pues. Ya fue todo lo que dio. Ahí están las. Ya se fue la lluvia. Ya. Ay, ya a ver si, yo creo, ahí se ve el cielo ya. Que las. Ya las nubes van. Te habló Goyo que sí está, que la chila es que venía y que traía filo. Ahí mandó, llegó un mensaje a tu. No, ¿y qué, a qué creen? Me están haciendo la fiesta del Toy Story. No, para que vean. El Toy Story, mira. Voy a poner una rayada ahí. Con un sombrero. ¿Eh? Ya, déjame ver. Por acá está mi teléfono. Pa' toro, que allá va. La saló, ya lo la sé. Ahí estamos.
Ahí este. Pues sí. Ahorita le paso el teléfono a mi. A Pati. Bueno, pues ahí, happy birthday, muchas gracias. ¿Verdad? Este. Tenemos hambre. Yo sí tengo mucha hambre, no he comido para pues aprovechar las enchiladas que nos traen. Pues necesito uno no comer, ¿verdad? Porque si no, pues llega la comida y. ¡Ups! ¿Qué bajó? Muchas felicidades, Plancar. Saludos desde Minnesota. Gracias. Algo me dice que chequemos en. Canta una rola. Felicidades, viejón. Gracias. Ahí. ¿Qué pasó? No, si quieres, lo. ¿No trae la base? ¿Lo puedo dejar ahí? Digo que si quiere lo puedo dejar aquí, ¿ra? Ya se fue la luz, la agua, muchachos. Ya este. Gracias a Dios. El agua nunca es bien mal venida, señores. Pura chelita, dice el tirillo. Manda unas chelas. Happy birthday. Ahí, saluditos. Dice salud, Farruco. Don Humberto, ahí muchas gracias, dicen. Así es. Pues ahí está la raza. Gracias a todos por sus buenos mensajes de ánimo. Y saludos desde Modesto, California. Muchas gracias. Saludos, mi Vali. Gracias. Vamos a armar ahí una. Miren, ahí está. El Toy Story. Listo para la fiesta. Miren lo que me van a armar la fiesta. El Toy Story. Ahí está. Felicidades, que cumpla muchos años más, órale. Gracias a todos los que están ahí. Ahí va o qué? Ahí va. Eso. Me pregunta, pues, un camarada, ¿qué? Parte es Nico Blanco, estamos en el área de Utah, en este una ciudad que se llama Francis, Utah. Ay, pues está chulada, está tranquilo por acá, no hay como que mucho tráfico y eso, o sea, es un pueblo, prácticamente un rancho, pues, pero rancho en ciudad, le dicen ciudad, pero yo, hay mucha gente aquí, puros americanos. Yo qué, mi estrellita Vali. Hola. ¿Cómo estás, preciosa? Tengo frío. Tiene frío la estrellita Vali. ¿Te vas a subir al tubo? ¿Dónde vas a ir el domingo? ¿A dónde voy? A un concierto. ¿A dónde? A Los Ángeles. A Los Ángeles, dice, a un concierto. ¿Vas a grabar para tus redes o qué? Sí, mucho. ¡Vaya! Eso, la estrellita Vali va a grabar para sus redes. Va, me gusta tu prima. ¿Ah, sí? Pues ahorita, ¿no? Es que me puso tu mamá a grabar. No, pero si viene de comprar, ¿no? Que se espera hacer algo. Sí, me gusta la decoración. Todavía no. ¿Que no se escucha? ¿Por qué no? Me gusta la decoración. Sí,
Sí, ¿no? También los micros, sí. A ver, agarra el micro. ¿Qué te gusta de la fiesta? No te lo pegues tanto, mami. La decoración, el torito y el trampolín. Oh, sí, que vas a, ya no te gustan los brincolines. Antes eras amante de los brincolines. Poquito. Ya no da, ya sí, creció. Sí, porque puedo hacer trucos. Ya creció mi chaparra, antes era puro brincolín. Pero me gusta. ¿Y qué opinas del Toy Story que me hicieron a papá? Me gusta, se parece a ti. Sí, parece a mí. ¿Te hicieron un pastel de Toy Story? Sí, todo, mira, lo ves. ¿Y las botas? ¿Y el traje? Pues ya me lo pongo al rato. Ah. Ok, pues. Ahí está. Va a estar muy divertida esta fiesta. Sí. La Estrellita Bali. Estrellita Bali, ahí, feliz cumpleaños, gracias. Tráete a la Estrellita Guatemala, dicen. Sí se escucha, dicen, sí, nomás que yo creo que cuando hablé que la persona que no escuchó tal vez estaba el micrófono abajo. Y es que cuando uso un micrófono se corta fácil. Oh, ya me está regañando, Pati, ya me está regañando. Que porque no puse los refrescos al refri. Y ustedes miraron que le puse hielo a la hielera. Y la hielera ya está llena de refrescos y de cervezas, pero ya me anda regañando. Me va regañando en pleno cumpleaños. ¿Qué grupo vamos a traer? Ninguno, porque no es algo como que así de grande. Ajá. Es algo como más en familia. Más pues chiquito. De hecho, viene pura familia. Pura pues sí, familia. Pues sí. No es fiesta. El año pasado hicimos en un salón, ¿no? Pero a mí se me antoja que ahora que vayamos a Michoacán, ¿por qué no llevamos a Alfa 7 ya para el rancho y nos ponemos? Pues para mi cumpleaños, si quieres. Pati, falta mucho. ¿Un mes? No, ¿cuál mes? Falta junio y julio. Estamos en mayo apenas. Pues a mí también se me antojaría. Pero tú no estás en julio allá, ¿sí? Ah, pues entonces prográmalo de una vez. Ya está. Le va a pasar lo que a Pati, mi esposa, le va a pasar lo que a los 15 de Rubí. Vamos a invitarla a toda la gente en general. Vamos a matar una vaca, una chiva. Va a tocar Alfa 7. Allá para el rancho. En Inguarán. O en las juntas. Ah, ¿no te gustan las juntas ya? Sí, pero no. Todos los muebles están ahí en Inguarán. Los Inguarán. Oh, yo pensé que... Órale, que bueno. Ahí está, pues saluda a tus 800 personas viéndote. Saluditos. Hoy dice Fabiola Pérez que ahí estaremos entonces, tal vez allá en Inguarán. Ok. Subiremos la fecha. Sí, pues nomás decirle a los muchachos también para que no vayan a estar trabajando. Y debe ser a mitad de semana porque. Pues, no, hoy es en el tiempo de lluvias también ahí. Pues ahí tiene la cancha del lugar. Dicen, al cabo cuando uno se mueve no se lleva nada, Pati. Eso es cierto. La verdad, cuando uno se muere no se lleva nada. Si hay una comidita, una fiesta, una pachanguita, un baile. Cierto. El día que se muere uno, eso es lo que se lleva. Ya va. No, espérame, que se desató el globo acá. Busque la canción. Para que la grabes, para que la veas. Ah. Las decoraciones que hace mi comadre. Ah, bueno. Para que la contraten, por favor. A ver, nomás ahí le pasamos el micro para que nos explique cómo está el show. Vamos a mostrar la decoración que usted hace para. Pásale el micro. Bueno, ya habla y pásalo. ¿De qué va a ser la decoración? Ay, pues tema así más o menos Toy Story. Toy Story. Sí, sí, pero faltó su traje. Ah, sí, pero ahorita ya vamos a armar uno. Ok, pues no va a ser el original. Ojirinal. Pero vamos a... Sí. Algo se va a hacer. ¿Pero usted se dedica a eso, comadre? Sí. Ah, ya, aquí vive... Postres. Postres. ¿Y qué más?
Es lo que es, pues, para 15 años, cumpleaños. Sí, para bodas, 15 bodas. Años, cumpleaños, bautizo, primera comunión. ¿Y qué pasa? ¿Y tiene página? Sí, sí. Mónica's Party Decoration. ¿Mónica? Mónica's Party Decoration. Ahí está. Uh-huh. La página. Ahorita que ya esté terminado el... ¿Cómo se llama? Ajá. Ahí se lo van a fotografiar. Ajá, les vamos a mostrar. Pero ella aquí ha trabajado ya en fiestas, pues. Sí. Ella. Ella nos ha hecho las decoraciones a nosotros y ya... Creo que tiene una decoración. Tiene una decoración para una quinceañera, ¿no? ¿Ahora el sábado? El sábado. Tiene una decoración. Ah, ok. Dice que hubiéramos invitado también a José Torres. A de tocar. Eso no estábamos hablando, de las decoraciones. No, pero digo, metí eso porque ya ve que, pues, la raza. No, pues ahí está. Ay, miren, para que vean, ella pues todo lo está metiendo la misma figura de Toy Story. Todo, este, globos, todo ahí, el arreglo. Incluso el pastel, no sé si lo puedo ver. No, tiene, ¿qué tiene los postres? Ah. Todavía no los ponen sus vasitos. Ajá. Aquí tiene fresas con crema. A ver, déjenles, voy a presumir. A ver, pues. Ay, a ver, mami. ¿Qué pasó aquí? No, pues están poniendo todos los refrescos, como les dijiste, pero dice aquí abajo, man. Lo sacó, se le cayó. No, a ver. Es que ya estaba así. Sí. Yo hice aquí abajo en el refri, miren, y abajo. Miren. A ver. Ahí están los. Esto se le llama. Flan. Flanecitos, flanes. Flan. Mini flan. Y tienen también el color de Toy Story. Fresas. Pero todo ya le quise poner ahí. Oh, este. Y acá tenemos cheesecake, pero ya ahorita ya. El pastel todavía no lo traen. Ah. ¿El pastel? También el pastel, sí, es Toy Story. Llama mía. Sí, ¿verdad? Sí. Acá está la otra. De tres leches con dulce de leche. De tres leches con dulce acá de leche. Acá tenemos la otra, que es ensalada de frutas, ¿verdad, cámara? Sí, ensalada de manzana. Ah, ensalada de manzana. Ah, okay. Pero nada más lleva coco, nuez. Ay. Ah, muy bien. Acá tiene todos sus vasitos. Dice que Alejandro Ortega la quiere contratar para decorar en Norte Carolina. Pues sí, comadre, nomás que paguen vuelos y... Ah, pero no puede viajar con todo esto. Sí, ¿por qué no? Sí, ok. O sea, todo se puede en esta vida. Todo se puede. Querer es poder. Eso sí, pues. Todo se puede. Ahí está. Sí. Ahí está. Humberto, ¿dónde va a ser esa fiesta? Va a haber mezcal. Sí, traigo uno de Oaxaca, un mezcalito de Oaxaca. Me regalaron allá para la sierra, pero pues como es un cumpleaños familiar, pues es más sin tanto. Es una chelita, dos chelitas y unas enchiladitas y tranquilón. Sí. Es que luego me regaña la Victoria Plancarte, me regaña. Sí, a ver, ¿no quieres que tome o qué? No quiere. Suri, ¿me presta? ¿Dónde está Suri? No. ¡Suri! ¿No? Ya ven, por eso. Suri, préstame tu teléfono. Por eso no quiero tomar, porque me regaña. Es que es malo. ¿Qué? Nada. ¿Qué te dedicas? Déjale. ¿Qué has hecho en todo el día? Ir a la escuela. ¿Y después de la escuela qué hiciste? ¿Le ayudaste a tu mamá a limpiar la casa y a sí. llevar todo lo de la fiesta de tu papá? Te ayudé a limpiar el agua del piso. ¿Me ayudó a limpiar el agua del piso? Pues sí. Fue lo que hizo. Mande. Tu fon, poquito. ¿Cuándo vas a ir el domingo? Se me hace que no. A un concierto. ¿Cómo se llama? TXT. ¿Y qué? TXT. Ah, eso me suena como a chicles del rancho, de Bombiux. Oh, sí, se llamaban unos de chicles bombita, tistic, tic, tic, algo así. ¿Qué pero, cantas, TST? Yo digo TST. Música. Música, pero... ¿Qué tipo de música? Un pedazo. No, eso no. Ah. Pero después del concierto de TXT, ustedes tienen un concierto, un show el lunes, uh-huh. Tal vez nos vamos a quedar. Pues ya vamos a estar en Los Ángeles, pues ya nos quedamos un día más. Ah, bueno. Así que, por ahí vamos a andar. En Los Ángeles, ahí van a andar entonces. Vamos a andar en ese. ¿Dando autógrafos o ya se cotizan? Ah. Pues ahora sí te van a pedir autógrafos en un baile de Tierra Cali, te van a pedir autógrafos. ¿Pero qué es cotizar? Pues cotizar es como que te elevas, como que te freseas, algo así. No.
No tiene que hacer eso. Ah, bueno, eso entonces. No es bueno. ¿Y Estrellita Valley también va a dar autógrafos? No. ¿No? Yo no sé cómo se hace un autógrafo. ¿Pues tu firma? Pues yo no tengo una firma. Pues ahí te la inventas, mi amor. Pues un corazón. Un corazón. Y... es que me voy a perder. Ah, pues entonces haz una estrellita con como que va. Una estrellita. ¿Ya se acabó? Mira, le pones una estrellita y le pones Bali. Ah, ok. Voy. Dale. Pues voy a cortar la transmisión porque ya pues de todas maneras hay que seguir ayudándole a hacer qué hacer. Sí, ahí voy porque. Pero eso es cuando está nuevo, ¿sí se cambia? ¿Ya se quitó el agua? ¿No tiene usados? ¿Ya se quitó el agua, comadre? No, comadre. Ah, hay que ir entonces. Pero porque son puras. Lo corto, Pati. ¿Eh? Corto a tus compañeros. Sí, córtalo y ahorita que terminemos de decorar, volvemos a hacer transmisión en vivo. Ah, pero tienes 800 personas aquí preguntando. Pues si quieres, no lo cortes. No, pero pues también no los entretengas tanto, pues nomás ya les dijimos. Al rato ahorita les... ahorita que venga la de las enchiladas, les sí, voy a transmitir ya ahí transmites el comalito con las enchiladas, el pollito. Ajá. Y les voy a mostrar la decoración terminada de mi comadre. Ajá. Y les voy a mostrar cuando Humberto se suba al toro. Al toro. Le suéltenme al toro. Eso, mi amor. Mira. ¿Y qué más les vamos a mostrar? No, pues ya al rato, mami. Pues sí. Chao. Bueno, déjales cuento algo. Okay. Ahorita déjenles digo que... ¿Yo qué?